¿Por qué molesta tanto lo que está pasando en El Salvador? Muy fácil, porque está demostrando que la mano dura es muy eficiente a la hora de reducir de manera abrupta la inseguridad de un país. Que todos los proyectos progres de tratar a los delincuentes como si fuesen víctimas de la sociedad no sirve. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos e inseguros del mundo, no de Latinoamérica, del mundo, donde la tasa de homicidios era equiparable a los países que estaban en guerra, a ser un país donde los pandilleros están presos y la gente honesta puede caminar tranquila y con libertad. Actualmente El Salvador lleva más de 430 días sin homicidios. Súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus. Vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros. Pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar. Es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón. A la hora que quieran, no les va a pasar nada, nadie los va a detener. Pero esto, años atrás, no era nada común. En 2015 la tasa de homicidios de este país era de un homicidio cada 1000 habitantes y esto se debía en gran parte a las maras. Y algunos dirán, ¿qué son las maras? Son bandas callejeras ultraviolentas que normalmente se dedican al narcotráfico y sus miembros son muy característicos debido a la cantidad de tatuajes que llevan. Para que se den una idea de la dimensión de estas bandas, uno de los dos grupos de delincuentes más grandes llegó a tener más de 100.000 miembros. Como verán, no solo era un país de Latinoamérica que estaba pasando un mal momento, sino que era uno de los peores. Ahora, ¿qué hay si yo les dijera de que este país, que no tenía ningún futuro, ningún tipo de esperanza de cambio, ha dado un giro de 180 grados? Así es, a veces hay personajes políticos que marcan a un país de muy mala manera, pero a veces hay otros que hacen las cosas todo lo contrario y lo marcan de una forma muy positiva. Tal es el caso del presidente de Salvador, Nayib Bukele, que luego de que el 27 de marzo del 2022, cuando se registraron 62 homicidios en el mismo día en El Salvador, mandó a la fuerza de seguridad a salir a la calle a capturar pandilleros y les prometió que no iban a tener problemas con la justicia. Además de que revisan cada una de sus pertenencias, en el caso de los hombres Paola, Héctor, les quitan la playera para ver si tienen algún tatuaje. En caso de que tengan algún tatuaje, son separados y son llevados a las Bartolinas. Bukele desplegó a 2.500 policías y 3.000 soldados en la capital del país. El objetivo era recuperar 12 territorios controlados por las maras. De un día para otro, la policía hizo control de drogas, de armas y de tatuajes. ¿Por qué tatuajes? Porque los integrantes de las maras son fácilmente reconocibles porque llevan tatuajes simbólicos. Bukele tuiteó que los pandilleros pasaron de lucir orgullosos sus tatuajes a intentar borrárselos de cualquier manera. Pero no todo queda ahí. La policía no se limitó a arrestar a los delincuentes, sino que los llevó a las plazas públicas para humillarlos públicamente. Así como también ordenó empeorar las condiciones de detención de los presos y le redujo la cantidad de comidas por día de 3 a 2. Luego de esto, las pandillas empezaron a quejarse, diciendo de que se iban a vengar. A lo que Bukele respondió: por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. ¡Qué bien, Bukele! Mediante el mandato de Bukele empezaron a salir noticias como estas. El Salvador abre la mayor cárcel de máxima seguridad del continente americano para pandilleros, el centro de confinamiento de terroristas, la llamada CECOT. Desde que Bukele es presidente se han confiscado más de 7.000 teléfonos en las cárceles. Y quizás parezca un dato irrelevante, pero no lo es, ya que cuando hablamos de las maras salvadoreñas no nos tenemos que olvidar que son grupos muy organizados, por lo que confiscar celulares evita que estos grupos se organicen en las cárceles. En sus primeros 2 años de presidencia, logró reducir la criminalidad a la mitad. Bukele, con 42 años, es uno de los presidentes más jóvenes de Latinoamérica y el que tiene el mejor nivel de aprobación del continente. A Bukele no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. Desde aquellas como cuando El Salvador se convirtió en el primer estado en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, hasta decidir no ser un presidente tradicional y vestirse de una forma diferente al resto. Y hasta incluso antes de llegar a su mandato como presidente, Bukele usaba una herramienta que muy pocos
pocos políticos saben usar a su favor. Estoy hablando de las redes sociales. Para que te hagas una idea, Bukele tiene 5,3 millones de seguidores en Twitter y 5,1 millón de seguidores en Instagram. Puede que parezcan cifras normales para una figura pública, pero no te olvides de que El Salvador tiene 6,3 millones de habitantes. Más allá de que obviamente hay gente de otros países que también lo debe seguir, el número de gente que lo sigue es muy similar a la totalidad de habitantes que tiene su propio país. Gracias a esto, Bukele nunca perdió el contacto con sus votantes, y si hay algo que viene caracterizando al gobierno de Bukele, es la mano dura. El principal problema que tenía El Salvador era la violencia. Las maras salvadoreñas eran algo así como un estado paralelo. Para ellos no aplicaba la ley y la policía no se animaba a hacer frente. Algo muy similar de lo que pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica con los narcotraficantes. En estos momentos, El Salvador está experimentando los niveles más bajos de violencia desde el fin de la guerra civil salvadoreña. Está más que clara la evolución de este país con respecto a la seguridad. Y lo mismo podemos decir de la corrupción. Nayib Bukele ha logrado atraer inversiones millonarias, como cuando la fundación de Warren Buffett donó 25 millones de dólares a la policía salvadoreña. Si eso hubiese pasado años atrás, gran parte de ese dinero hubiese ido a parar a los bolsillos de los políticos. En cambio, en este caso, con esos 25 millones de dólares, han pagado el primer centro de investigación forense de El Salvador. Para que se hagan una idea de la importancia de este suceso para El Salvador, es la primera vez en la historia del país que se van a poder hacer estudios de ADN para analizar los crímenes. También mandó a construir la cárcel más grande de América y convirtió a El Salvador como el país con la mayor tasa de población penitenciaria del mundo. Este centro de confinamiento del terrorismo, también conocido como CECOT, los miembros no pueden ver ni la luz del sol. Dormirán en estos camarotes metálicos, no tendrán acceso a colchonetas y para bañarse tendrán que hacerlo al interior de la celda. El agua llegará a esta pila y será controlada por los custodios desde el exterior. Y esperen a escuchar esta porque es genial. Por si esto fuese poco, Bukele dijo que no podía ser de que los presos estén ahí haciendo nada en la cárcel, sin trabajar y que el Estado los tenga que mantener. Así que además de establecer de que las propias familias de los delincuentes debían encargarse del mantenimiento del preso en la cárcel, lanzó el plan Cero Ocio, que constaba en que los propios pandilleros salgan a destruir todo rastro de otros pandilleros, como grafitis, lápidas, placas, entre otras cosas. Esto fue hecho para que no se fomente la delincuencia y la gente se sienta segura. Nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Pandilla Barrio 18. Además, con el plan Cero Ocio, los han hecho restaurar escuelas, hospitales, instituciones, a limpiar las calles, a construir viviendas sociales, a trabajar en agricultura, a hacer ropa. También se renovaron diferentes escenarios deportivos para los Juegos Centroamericanos, entre otras cosas. Es obvio que al ver este tipo de videos, muchos van a poner en los comentarios: necesitamos un Bukele en Argentina, en Chile, en Colombia, en México. Y justamente eso está asociado a la última propuesta que acaba de hacer Bukele. Escuchemos. Ya llegó el momento de que unamos Centroamérica, que como pueden ver son los 7 países que forman Centroamérica, incluyendo Belice, incluyendo Panamá. Nos convertiríamos en una potencia mundial, porque no solo seríamos un país de 50 millones de habitantes, con el 8% de la biodiversidad del mundo en solo el 1% del territorio, no solo con un PIB de 200 y pico mil millones de dólares, no solo con el canal de Panamá y con toda la riqueza y biodiversidad y los negocios y los puertos y los aeropuertos, sino que además tendríamos ese bono demográfico, eso en buen centroamericano, ese montón de niños y jóvenes con la mejor educación del mundo. Lo que nos une es muchísimo más que lo que nos separa. Preparando este video, luego de ver un montón de informes y videos, me he dado cuenta de que muchos presentan el lado positivo a través de los datos que no mienten y demás, pero por otro lado, pareciera como que no quieren quedar mal ni con Dios ni con el diablo. Y tienen la obligación de, no digo tapar, pero ensuciar un poco todo esto positivo que está haciendo Bukele, diciendo cosas como: Bukele domina la violencia de El Salvador, ¿pero a qué precio? O hablan del tema económico, de la deuda que tiene El Salvador, tocan el tema de la pobreza del país, o cuentan todo lo bueno y después cuentan las denuncias que el Estado tiene por los derechos de los presos, de cómo lo están tratando. En definitiva, te cuentan todo lo bueno, pero después terminan diciendo de que no todo es color de rosa, que bla 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 bla. Y si bien, obviamente,
que ningún Estado en el mundo es perfecto, porque está compuesto por personas, que nosotros no somos perfectos y siempre nos equivocamos y siempre podemos mejorar. Primero, lo primero, que es la seguridad de las personas. Los que emigramos, yo levanto la mano, habiéndome ido de mi país, no lo hice por el tema económico de lo mal que estaba el peso argentino o por algunas otras cosas que obviamente no hay un único factor para que un país funcione mal. Lo hice principalmente, como la gran mayoría, el 99,9% de todos los que emigramos de Latinoamérica, lo hacemos por un principal factor, que es la seguridad. Si no, yo no me hubiese ido. Entonces me parece perfecto atacar primero, antes de resolver el tema de la deuda y del aspecto económico, de la pobreza, que obviamente no se puede resolver todo en los primeros años. Y todo esto lleva tiempo. Pero me parece excelente atacar primero lo más importante que tenemos, que es nuestra propia vida, la seguridad. Lo que falta en este mundo es lo que a Nayib Bukele le sobra. Huevos. Como creador de contenido, nunca trato de ser gris y quedarme en una línea intermedia que también recibe críticas. Y la verdad es que solo tengo palabras positivas y de aprecio hacia Nayib Bukele. Convirtió un país que no tenía futuro y que estaba condenado al fracaso, intercambiando los mandatos de gobierno de corruptos en corruptos, en un estado seguro que no hace más que expandirse y mejorar. Y lo mejor de todo es que el éxito deja pistas. Y Bukele, además de mejorar considerablemente su país, le abrió el camino a muchos otros políticos de otros países para que puedan modelar, copiar su modelo, que evidentemente funciona. Y respetos a Nayib Bukele, y la pregunta final es para ustedes. ¿También aplauden los resultados que está teniendo El Salvador? ¿O son de los que se preocupan de los derechos humanos de los criminales? Criminales que te pueden matar a vos o a tu familia. Los mismos criminales que te pueden dejar sin el familiar que hace minutos atrás estabas hablando. Te dejo con este video y nos encontramos en la siguiente ocasión. Nos fuimos, y adiós.